Hola, el día de hoy voy a hacer el unboxing. Solamente lo saqué de la caja esta, que era la que venía arriba. Y venía esta otra caja. Por los tickets, sé de dónde viene. Y la verdad estoy bien emocionada. Es algo que ordené, que sé que gasté mucho dinero, pero de verdad lo quería con todo mi corazón. Y vamos a hacer el unboxing. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Ni siquiera lo he visto! Que ya abrí aquí, ya pude ver eso, que ya sé lo que es. Y vamos a sacarlo. Ok, voy a poner el teléfono aquí un momentito. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Bueno, viene... primero que nada, la hoja de compra. Lo que se pidió. Y luego viene aquí la tarjeta de cómo cuidarlo. Y una tarjetita. Una tarjetita donde me dicen que esperan que esté contenta con las cosas que compré y servicios. Y que tengo 30 días después de la compra para regresar algo si es que no me gustó o está en mal estado. Bueno, ya, no vamos a esperar más, vamos a sacar esto. Ay, qué emoción. Bueno. Ay. Como pueden ver, es una maleta idéntica a las de la película de Harry Potter. Trae el emblema de las casas de Hogwarts. Es de madera, forrada en vinipiel, pero es 100% madera. Esto se siente súper padre. Trae estos broches que son en metal. ¡Wow! ¡Ay, qué emoción! Ok. Trae estas. La brocha así. Y vamos a acostarla. ¡Ay, lo más importante que no les enseñé! Tú la puedes personalizar. En este caso trae las letras de mi nombre: Claudia Lisette Pecero. Está súper padrísima. Y vamos a ver el interior. Bueno, aquí está lo que compré. Bueno, este no cabía. Vamos a poner el teléfono aquí. Así es como vendría, ¿verdad? Nada más que venía el sombrero y pues sí ocupaba mucho espacio. Como se pueden dar cuenta, aquí viene esa tarjeta, que es como la carta. Vamos a ver. La aceptación de Hogwarts. ¡Wow! Trae el sello. Y vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Ay, no quiero dañar el sello. Cuidado. Con el cuchillo. Como papel pergamino. Y lo que viene es la carta de aceptación de Howard. Dice: querida Miss Pecero, estamos felices de informarle que usted ha sido aceptado en la escuela de Hogwarts en Witchcraft and Wizardry.
estudiantes están requeridos a reportarse en la recepción en la fecha de arribo. Se les informa que la lista de útiles está adjunta a esta carta. Estamos muy felices de aceptarlos en nuestra nueva generación de Hogwarts. Profesora McGonagall. Y aquí viene lo que es uniforme, libros, otro equipo que es una varita, ay, no me acuerdo cómo se llama eso. Donde hacen las poses esos botes negros. Un set de algo de vidrio, telescopio. Y pues los estudiantes pueden también traer una lechuza, un gato o un roedor. Papás deben de recordar que el primer año no está permitido traer sus propias escobas. Wow, ese está súper, súper padre. Ok, vamos a hacerlo por acá. Como les enseñé, pues está el sellito de Hogwarts. Ok, vamos a poner a los siguientes. Quitar esto. Ok, vamos a despegar esto. Ok, estas maletas hay como sets que ya vienen con cosas, ¿verdad? Yo compré todo aparte. Yo no quería así como venía la maleta con las cosas. No, yo escogí las cosas que yo quería. Entonces, miren aquí en esta parte, Harry Potter, marca registrada. Yo pedí esta mochila de Gryffindor. Traí el emblema en metal. Trae aquí una bolsita. Pues es chiquita, no sé tan grande. Y adentro vienen cositas. Pedí. Ah, ok. Esta mochila sí la compré en un set que venía la mochila. Viene el diario este de Gryffindor. Una cajita de dulces de todos los sabores. Ay, como la de la película. También viene un pin de Gryffindor. Viene un parche, que para este parche ya sé en qué lo voy a utilizar. Está súper padre. Bordado, un parche de bordado. Y también viene este llavero de Gryffindor. Oh, wow, está súper bonito. Y está bien pesado. Ok. ¿Qué más trae la mochila? Oh, y trae la pluma. Trae la pluma de Gryffindor. También está bien pesada, de buena calidad. Y trae a Hedwig. Ay, el chiquito. Ay, qué tierno. Uy, está muy bonito. Bueno, así era como venía el combo ese en esta mochila. Esta mochila yo sí la compré así, con esas cosas ya incluidas. El costo, si mal no recuerdo, eran 50 euros. Ah, se me olvidó decirles, esto yo lo mandé pedir a Europa. En la tienda oficial de Harry Potter. Es en Europa. Entonces, pues desde allá vienen todas estas cosas. Bueno, a ver. Luego la otra cosa que compré es este suéter que está súper padre. También de Gryffindor. Este suéter yo lo había visto este año en marzo. ¿Marzo? Que fue cuando fui a Universal Studios. Yo lo vi ahí. Pero no sé por qué no lo compré. Y andaba terca que lo quería. Entonces, lo iba a pedir en la tienda de Universal Studios, pero luego cuando hallé esta tienda en particular, vi que lo tenía y dije, no, pues mando a traer todo de ella. Pero está súper padre. Siento que lo pedí un poco grande, pero pues ni modo.
Pero está muy padre, muy buen material. Esto es bordado. Por dentro es puro de Gryffindor. Es afelpadito. Y etiquetas. Está muy chido, la verdad. Está muy, muy, muy chido. Ahí está. ¿Y qué más pedí? Ok. Pedí esta playera también de Gryffindor. Está súper padre también. Súper padre. Muy buen material. Muy padre. ¿Y qué más pedí? Ok, pedí estos guantes. Que trae el emblema con todas las casas de Hogwarts y los colores representativos. Están muy padres, también muy buen material. Están bien gruesos. Y están súper cómodos, súper padres. ¿Y qué más? Y también pedí estas dos bolsas reusables. Que son con el mapa del medoreador. Si no estoy diciéndolo mal, así se dice. Y vamos a abrir una. Pues son de buen tamaño. Son de buen tamaño. Adentro traen un pochecito aquí. Y son así como las bolsas que venden en las tiendas, que son reutilizables. Así son. Necesitas pedido. Y pues eso es todo lo que pedí. Pero pues en sí, ¿verdad? El hecho de pedirle allá y que pues gasté un poquito más de lo debido, ¿verdad? Pues era el hecho de tener esta maleta réplica de Howard's. La verdad está súper chida, está súper bonita. Y para alguien que en realidad es, pues, ¿cómo les diré? Un verdadero fan de corazón de Harry Potter, tener estas cosas, la verdad, es algo bien bonito. Se necesita ser fan de algo para que se imaginen el sentimiento de tener cosas de algo que a ti te gusta mucho, que vas a disfrutar mucho el tenerlas. Porque es una experiencia bien bonita, ¿verdad? Al recibirlas, la emoción que uno siente. Dirán, ay, no, pues que está chiflada. No, no está chiflada. O sea, como les digo, necesitas tenerle el gusto a algo para saber lo bonito que es, que se siente el recibir esto. Ahora sí vamos a pasarnos a lo que es el diario. Vamos a ver cómo es por dentro. Voy a poner tantito el celular aquí para abrirlo. Ok, aquí está. Está como en imitación piel. Lo abrimos. Y todas las hojas tienen el sello de Gryffindor. Está súper, la verdad. Ok, vamos a pasarnos a el sombrero seleccionador. Si este me hubiera llegado el viernes, lo hubiera utilizado el sábado, porque pues me imagino que saben que me vestí pues no de Harry Potter, pero sí de la alumna de Howard's. Ese es el sombrero seleccionador en tamaño real. Si mal no recuerdo, el precio eran 29 euros. Está bien bonito. Está bien bonito. Trae ahí para que se amarre. A ver, déjenme me lo pongo a ver si se queda parado.
estoy arreglando. Ok, no, no se queda parado, pero yo creo que la solución sería meterle aquí como algo, como unos periódicos o algo, porque sí siento que trae como, como una varillita dentro, o a lo mejor yo no sé cómo se acomode. Ya al rato averiguo cómo se debe de quedar. Pero está padre, está bien chido. Y vamos a medirnos el suéter, aunque sea. Vamos a ver. Ah, bueno, miren, la mochila en la parte de atrás trae también el sello de Gryffindor. Entonces vamos a medirme el suéter. El suéter sí me queda un poco grande, pero pues bueno, está bien. Está bien, está muy bonito, está muy suavecito por dentro, está muy padre. Y bueno, pues ese fue todo el review de lo que me llegó de la tienda oficial de Harry Potter en Europa. Y la verdad sí les super recomiendo que si tienen la oportunidad, si son fan de Harry Potter, que le echen un vistazo a la tienda, porque tienen cosas bien padres, cosas que nada más hay ahí, que ni siquiera en Universal Studios hay, como es esta maleta. Quién sabe si en la tienda, que la nueva tienda que abrieron en Nueva York, vaya a haber disponibles. Pero bueno, ahí le echan un vistazo y ya sabrán si les interesa adquirir una de estas hermosuras de maletas, réplicas de la película de Harry Potter. Nos vemos en el próximo video. Adiós.